Pues justamente instituciones educativas y empresas públicas y privadas modificaron sus horarios o recurrieron también al teletrabajo para facilitar el desempeño académico y laboral durante esta etapa 4 del Tour Colombia, que como acabamos de ver, limitará la movilidad por la ciudad de Medellín. Los ciudadanos ya toman medidas para mañana. Normal sale uno a trabajar y trata uno de venir por los lugares que no haya, pues que estén las vías habilitadas. Voy a usar en cicla para venir de mi casa por acá a este sector. Más bien, trabajar hasta tarde hoy y no, mañana se descansa más bien. Yo me voy a quedar quieto en la casa y caminaré por ahí nomás. No hay por dónde caminar, entonces no saldré por la mañana a trabajar. Si debe desplazarse por la ciudad, mejor hágalo antes de las 7 de la mañana. El día viernes la carrera se harán los cierres desde las 8 de la mañana. La carrera empieza a las 9, sale desde la carrera 74 en el obelisco. En promedio, el 90% de las instituciones educativas públicas y privadas del occidente y sur de Medellín modificó sus horarios de ingreso para el personal. Optaron por el teletrabajo y actividades académicas desde el hogar. Las universidades EAFIT y CES tendrán normalidad académica. La UPB confirmó que no habrá clases ni trabajo administrativo y las demás universidades analizan sus posibilidades. Estos son 6 vueltas en ese día y la carrera también está autorizada hasta las 3 de la tarde y se espera dar apertura antes, una vez termine la carrera. Empresas públicas y privadas fomentarán el teletrabajo. Bueno, si puede hacer teletrabajo desde su casa o desde cualquier otro lugar, pues quédese ahí o también pues estudie muy bien desde esta noche cuáles son los cierres. Vuelva a ver de pronto el video que acabamos de mostrarles para que diseñe muy bien cómo se va a movilizar mañana en horas de la mañana si necesita hacerlo.